Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y hoy os traigo el análisis fundamental de los resultados presentados por Marlow. Y esta empresa del Reino Unido es una empresa que está especializada en ofrecer un servicio y un software que se encarga, pues digamos, de el cumplimiento de la normativa para asegurarse de que se están realizando todos los procesos, eh, digamos, algo parecido a, la, a una ISO. Pues entonces la empresa se encarga de esto, de asegurarse de que los negocios a los cuales asesora, pues cumplen todas las normativas. Y dicho esto, la empresa vemos que ha tenido un mal comportamiento en lo que llevamos de año, ha caído alrededor de un 60-61% y la verdad es que creo que esta empresa es bastante eh, popular entre vosotros, entre los inversores particulares en el, en el habla hispana. Y esta empresa tiene un factor común con muchas otras empresas que he creído que han sido populares dentro de la comunidad de habla hispana y es que es una empresa de servicios, como no, y una empresa que eh, trata de crecer de forma inorgánica de manera que pueda componer a largo plazo a través de las adquisiciones. A la vez, intenta aprovechar todos los crecimientos que tengan los negocios adquiridos y propios ya del negocio inicial de manera que crezca de forma orgánica, es decir, que sus propios negocios, con la inercia que tiene el sector y también el, el, el valor añadido que ofrecen a sus clientes, consigan facturar más a largo plazo. Y bueno, vamos a destacar ciertos aspectos del resumen o la hoja inicial que tenemos en el reporte presentado por la compañía y vemos que eh, las ventas se incrementan un 66%. Casi todos los ratios que tenemos aquí, EBITDA, el profit before tax, todos evolucionan favorablemente y por lo tanto, pues parece que todo va viento en popa y no digo que no vaya. Sin embargo, vemos aquí pues una de las consecuencias de ir adquiriendo compañías, que luego veremos con más profundidad en el balance y vemos que la deuda neta se va incrementando a un ritmo también bastante elevado. Y aquí en los highlights podemos ver pues que la empresa no solamente aquí, pero en alrededor de todo el informe presume de estar ejecutando perfectamente su estrategia de crecimiento. Por un lado, la empresa o el grupo crece un 66% hasta alcanzar los 222 millones de pounds en, en ventas, y vemos que además, pues los negocios que ya tiene en posesión siguen creciendo, pues una media del 8% de crecimiento orgánico. Vemos que la empresa tiene un ratio deuda neta EBITDA. Eh, alrededor del 2,1 veces, vale, y que esto está pues dentro de sus objetivos de entre el rango del 1,5 y el 2,5. Aquí hay que tener en cuenta, pues, que cuando la empresa empieza a superar o llegar a la zona de 3, es cuando la empresa empieza a estar bastante endeudada. No es algo que sea crítico, pero sí que se ha de tener en cuenta también en el medio plazo. La empresa espera alcanzar la cifra de 500 millones de facturación, y eh, por lo tanto, bueno. Aquí, a grosso modo, pues podemos decir que la cosa está yendo bastante pues, según lo planeado. Y algunos comentarios más que yo quisiera destacar. Pues vemos que la empresa pues, dice que tiene un atractivo poder de fijación de precios. Dice que su crecimiento orgánico pues, es bastante fuerte. A mí me, me resulta interesante porque, bueno. Eh, ya lo veremos en la cuenta de resultados pero el crecimiento orgánico del 78% orgánico pues está bastante bien teniendo en cuenta pues que como vosotros sabréis la inflación está en torno al 6 7 8% además ellos dicen pues que tienen un modelo de negocio bastante resiliente es decir que puede superar cualquier adversidad aquí ya podemos ver pues que la mayoría de los costes directos e indirectos de la empresa pues, son de gente es decir va a tener que mantener bastantes nóminas y vamos a fijarnos en el margen bruto a ver a qué, a qué nivel está y si es interesante además presumen de tener una muy buena organización lo cual eh, bueno, esta organización estructural pues, eh, está eh, focalizada para llevar a cabo pues, mejor las adquisiciones e integrarlas de forma más eh, optimizada dentro de su negocio actual. Por lo tanto, esperan que este modelo de crecimiento inorgánico, es decir, adquiriendo otras sociedades, le ayude, pues además de crecer, pues buscar un, una forma de crear sinergias lo más rápido posible. Y bien, dichos esto, es todos estos datos que a mí o yo considero que ayudan a la mayoría de nosotros a ponernos un poco en contexto en el caso de que no conocierais la empresa. Por eso siempre trato de hablar un poquito, si tengo tiempo, de la compañía. Y ya nos adentramos en la cuenta de resultados a 30 de septiembre del año 2022. Tened en cuenta que, si no me equivoco, eh, aún queda un trimestre fiscal y cierran el 31 de marzo del 2023. Por lo tanto, este es el año fiscal 2023. Por eso vemos aquí eh, fiscal year. 2023 y vemos como las ventas respecto al año anterior aumentan un 65,72% una cifra alrededor del 66% que ellos han mencionado pues en el reporte y hemos comentado en el inicio del vídeo vemos que el coste de las ventas se incrementa un 74,20% por lo tanto esto nos da un indicio de que el margen bruto se va a empequeñecer respecto al periodo del año anterior sin embargo eh, la verdad que me resulta bastante atractivo el margen bruto que tiene la compañía, que es del 41,22%. Y eso, pues la verdad, no sé si vosotros ya estaríais aquí, ya me conoceríais, o si os acordáis cuando yo lo he mencionado algunas veces, yo eh, en las empresas de servicios mínimo les exijo un 35%. Por lo tanto, a mí me entraría dentro del rango que yo, pues, especulo o me exijo a la hora de interesarme por un negocio, ¿vale? Por otro lado, vemos como el Cross Profit se incrementa un 54,97% y esto, bueno, pues parece muy atractivo. Ahora veremos el pero de esta cuenta de resultados. Por la tónica general que vemos, eh, los gastos totales de administrativos pues se incrementan un 52,56%. Tened en cuenta pues que el gasto de administrativo ¿Vale? excluyendo pues todos los gastos de adquisición y otros gastos, pues eh, se, incre se incrementa un 43,55%. Es un incremento bastante elevado. Tened en cuenta que el gross profit es desde 91,9 millones, digamos 92 millones, y si le restamos 61,5%, pues ya nos quedan, ya nos queda menos dinero. Si seguimos adelante, nos damos cuenta y vemos que existen gastos de reestructuración y gastos de amortización de los activos intangibles. Por lo tanto, esta empresa ya tenemos en cuenta, ya de inicio, que muy probablemente, pues veamos a lo largo de los periodos, porque ya vemos que esto se mantiene desde el 2021, que tenga este tipo de gastos. La mayoría de estos gastos, por no decir todos, suelen ser gastos eh, contables, de deterioros, los cuales pues... Esto significa que están anulando algún activo intangible o eliminándolo. Esto lo llevan a pérdidas y acabará afectando a la cuenta de resultados. Lo que no significa una salida monetaria, es decir, un pago, porque simplemente es un ajuste de valor. Sin embargo, es un gasto y esto acaba afectando al patrimonio neto y, en consecuencia, nos va a eh, afectar el resultado, que ya luego llegaremos. Vemos que la empresa tiene un gasto financiero de 4 millones en este trimestre. Eh, fijaros que crece bastante respecto al trimestre del año anterior. Eh, este gasto, yo creo que eh, de momento no es nada malo, pero se ha de controlar porque ya vemos la dinámica. En la general, la dinámica de las ventas, de los gastos, va a. En crecimiento, sin embargo, este es el más el más duro, a mi modo de ver, porque es al final un gasto que se ha de pagar sí o sí, porque esto es el beneficio de los bancos. En cuanto a los resultados antes de impuestos, vemos que este trimestre hemos ganado 1,7 millones. En el trimestre del año anterior, la empresa ganó unos 1,6 millones, y en el año fiscal. A 31 de marzo del 2022, es decir, el anterior año fiscal, la empresa ganó 5,9 millones antes de impuestos y pagó 5,2 millones, por lo tanto se le quedó un beneficio de 0,7. Vemos que en este trimestre la empresa pues, eh, ha ganado 1,1 millones y en definitiva no ha calculado el margen neto porque al final eh, ya os podréis imaginar que es un margen neto, es decir, un beneficio entre las ventas bastante bajo. Hay muchos gastos por el camino que han llevado a la empresa a esta situación. Y hoy entiendo que a largo plazo la empresa vaya optimizando pues eh, toda la estructura de gastos y costes que tiene la empresa de modo que ahorre y esto se, tra se traduzca en unos mayores beneficios. Y esto es al final de cuentas lo que estamos viendo en muchas sociedades que estamos analizando aquí en el canal que compran de manera eh, compulsiva, no sé si es la palabra más adecuada, y por lo tanto. Eh, cuando compran otro negocio, aparte de haber salido un dinero para comprar eh, la empresa, la propiedad antigua de la empresa adquirida, pues eh, tú, pues tienes que asimilar, pues deudas, tienes que asimilar eh, ya la estructura de gastos que tenga, y además se ha, de, se ha de crear una cultura para que todo a nivel organizacional, pues funcione mejor, y por lo tanto esto es un proceso lento no es algo que se cumpla de inmediato. Y esto, pues, eh, se va a ver más a largo plazo. La verdad que a mí, el sector en sí, de momento, de los que hemos visto pues me llama bastante la atención. Y bien, ya nos encontramos en el estado de flujos de efectivo. Eh, lo primero de todo que vamos a ver es la generación de efectivo fruto de las actividades. Vemos que este trimestre ha sido de 2,7 millones frente a los 3,1 millones. Ha habido pequeñas afectaciones que luego veremos, porque ya tened en cuenta que eh, con la facturación que hemos tenido este trimestre, si la, comparación, si la comparamos con la del año anterior, pues eh, ya vemos cómo eh, ca el cash generado de las actividades, pues, ha aumentado bastante, y esto es un dato bastante positivo, pero al final de cuentas vemos que eh, nos quedamos igual o incluso hay un decrecimiento pues de la generación de efectivo. Luego vemos cómo la empresa invierte unos 44 millones, eh, vemos que allá hay una gran diferencia respecto a la generación de efectivo fruto de la actividad, por lo tanto, cómo ha financiado esto. Pues por un lado, o bien tiene el efectivo o bien ha pedido dinero. Y aquí lo podemos ver en los flujos de financiación, los cuales pues son de 30,3 millones. Es decir, la empresa ha pedido eh, un resumen general, un general de 30,3 millones. Y estos se han ido pues a pagar. Eh, al final de cuentas, vemos que en el ejercicio, el saldo inicial era de 31,2 millones. Y el saldo final de caja es de 19,8 millones. Por lo tanto, ha habido una caída de la caja o los bancos. Y ya se puede ver aquí, pues, que si sumamos esto, esto, más esto, no alcanzamos la cifra de 44,4 millones y por lo tanto es lógico que caiga la caja puede ser que tengamos más ventas y además generemos más cash de las operaciones y sin embargo acabamos eh, generando fruto de la actividad pues un saldo mucho menor de lo que bueno mucho menor no menor de lo que fue el año anterior por un lado vemos como los gastos de financiación los intereses se han incrementado respecto al año anterior también vemos como los eh, impuestos sobre los beneficios también se han incrementado se han pagado más eh, se ha pagado más que en el año anterior y luego vemos que eh, los gastos de adquisiciones y reestructuración ascienden a 11,5 millones y fijaros que en el año anterior era de 5,4 millones en la cuenta de resultados he dicho que eh... Estos gastos de reestructuración e impairments o deterioros de los activos intangibles pues eran ajustes contables. Aquí estamos viendo que no, que realmente han salido 11,5 millones. ¿Y qué podría haber aquí? Pues mmm, aquí podrían ver gastos de despidos de personal, los cuales pues son prescindibles, han hecho eh, una estructura más optimizada, pues han echado gente a la calle. Eh, también podemos ver pues, que a lo mejor se han incumplido contratos, por ejemplo, de alquiler y, y la empresa se haya visto obligada pues, a indemnizar a, al propietario de la, de la oficina donde estaba la empresa adquirida. Cosas de este tipo pues, que aparecen aquí. Eh, yo creo que si se calman las adquisiciones este gasto irá disminuyendo y en cambio si siguen adquiriendo otras compañías puede ser que este gasto pues, se mantenga o incluso se incremente. Y bueno, lo que vemos aquí es que la empresa ha comprado pues, eh, subsidiarias. Eh, ha invertido unos 37,1 millones. Vemos que en CapEx ha invertido unos 7,6 millones aproximadamente. Fijaros que en el año completo anterior invirtió unos 9,1 millones y ahora invirtió unos 7,6. Ha habido un claro incremento de este gasto de capital. Y ya lo que hemos dicho, pues eh, mira, por un lado la empresa pues disminuye sus leasings, pero sin embargo pues ha pedido deuda. Esto es algo que se repite también en el trimestre del año anterior y a lo largo del año pues también ha ido pidiendo deuda y el saldo pues va en crecimiento, cada vez pide más deuda. Pero ojo, porque en el año 2022, en el año fiscal anterior, la empresa pues pidió también capital a los accionistas, que luego lo veremos en el balance. Y de hecho ya estamos en el balance. Vamos a analizar un poquito la estructura patrimonial de la compañía. Vemos, a ver, vamos a ver si hay algún punto crítico que digo, esto se tiene que valorar y a ver qué pasa. Por lo pronto, vemos que el fondo de maniobra es positivo. Vemos que la empresa tiene un activo corriente de 145,1 millones frente a los 129,5 del pasivo corriente. Por lo tanto, tenemos holgura financiera, pero bueno, hay que tenerlo. En cuenta, pues, que la empresa tiene unos 19,8 millones en cash. Fijaros que desciende respecto al año anterior y también desciende respecto al inicio del periodo. Ya lo habéis podido ver, la empresa ha pedido deuda, pero ha invertido más de lo que ha pedido. Por lo tanto, el cash que tenía disponible ha ido disminuyendo. ¿De dónde proviene ese cash? Pues, de las ampliaciones de capital que hemos podido ver, por ejemplo, que se hizo en el año anterior. ¿Y estas adquisiciones, eh, cómo han resultado a la compañía? Bueno, por un lado... Eh, Obviamente por el crecimiento orgánico también crecen los clientes y está. Este es el saldo de clientes que si tenemos en cuenta y lo comparamos con los proveedores... Pues digamos que estamos financiando estos clientes con, con los proveedores, por lo tanto a mí no me preocupa en el momento actual. Siempre hay que tener en cuenta que mientras mayor sea el saldo de clientes, mayor sí puede ser el riesgo de impago, de morosidad y que nos pueda poner en una situación complicada financieramente hablando. Y estas adquisiciones que hemos dicho que la empresa realiza, además también perjudican o afectan, mejor dicho, eh, alteran los saldos de los... Activos no corrientes, pues son inversiones a largo plazo. Y como podréis observar, la partida más impo importante de este activo no corriente son los activos intangibles, que es el 61, algo por ciento, son fondo de comercio o goodwill, que es el sobreprecio que se ha pagado por las compañías. Si tenemos en cuenta o comparamos el valor de compra con el valor contable de, de la empresa adquirida en cuestión. Y de hecho, lo podéis ver aquí. Aquí tenemos un detalle de los activos intangibles y la mayoría de estos activos intangibles. Eh, son Goodwill, que son unos 420 millones de pounds, y estos se generan pues a raíz de las adquisiciones, lo podéis ver aquí, eh, adquisiciones de las subsidiarias. Y bueno, estas adquisiciones, ¿cómo las ha llevado a cabo? ¿Cómo las ha financiado? <laughs> por un lado, vemos que la empresa tiene una deuda financiera de 176 millones y vemos que tiene una empresa, un capital de unos 448 millones. Fijaros que la empresa realmente está bastante capitalizada, por lo tanto, esto es bueno, pero ¿a costa de qué? A costa de pedir dinero a los accionistas, como, como habéis podido ver, eh, el saldo pues, se incrementa respecto al año anterior porque la empresa pidió unos 180 millones a los accionistas. Esta financiación pues, eh, la ha aplicado pues adquirir otros negocios que la han ayudado pues, a seguir creciendo de forma inorgánica y aumentar sus ventas un 66%, que no es nada despreciable. Y bien, eh, de momento lo que hemos visto, la verdad que la empresa me parece bastante interesante, sobre todo o especialmente por el sector en el que está. Pero, bueno, no es una empresa que, que me impresione mucho, la verdad. Financieramente, pues, vemos unos crecimientos bastante elevados. El beneficio, yo creo que es a largo plazo. Es una small cap, eh, tiene una capitalización bursátil bastante baja, menor de los 500 millones, si no me equivoco yo ahora mismo. Y es una empresa que, la verdad, pues, eh, a mi modo de ver, podría continuar eh, adquiriendo negocios, ¿vale? Está un poco ya al límite por la deuda neta EBITDA, es una deuda pues fijaros tenemos 18 millones 19 millones de dólares eh, de pounds frente a los 176 millones de deuda y claro eh, la empresa aún no genera beneficios tampoco genera mucho efectivo hay gastos de reestructuración eh, yo creo que es la de tomar con calma e ir consolidando pues todas estas adquisiciones diger digerirlas y volverse pues verdaderamente fuerte tampoco creo yo que se tenga que esperar más de un año o dos pero oye que se tomen las cosas con calmas porque con las bajadas de precios que hay actuales, pues seguramente que están naciendo muchas oportunidades. Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. dale like, suscribíos y hasta pronto.